En este primer semestre hemos notado, en comparación al año pasado, que se ha aumentado la cantidad de accidentes en la vía pública en relación, como les digo, al año pasado, efectivamente, en un 10 a un 15%. ¿Y ese aumento de los porcentajes también ha tenido alguna incidencia con pacientes que han perdido la vida? Sí, en cuanto a la mortalidad, no hubo grandes cambios en comparación al año pasado, pero sí en las secuelas. Hemos visto que fueron accidentes más graves. Hemos detectado de que los casos que han llegado a nuestro hospital fueron de mayor gravedad. No tanto así en cuanto al aumento de mortalidad. ¿Y esos accidentes han sido protagonizados por personas que iban en qué tipo de vehículos? Bien, en su gran mayoría, hablando en porcentajes, el 60% de los pacientes que consultan como causa de accidente de circulación es motos. ¿Cuántos días aproximadamente tiene de estadía un paciente que protagonizó un accidente grave, doctor? Bien, entre 15 y 30 días aproximadamente es la internación y podemos hablar un poco más tal vez, pero en promedio es entre 15 y 30 días un accidente grave de internación en nuestro hospital. ¿Cuáles han sido las lesiones más graves que advirtieron ustedes en este tiempo en los pacientes? Bien, las lesiones más graves que vemos nosotros son los traumas de cráneo, puntualmente, y los pacientes polifracturados son aquellos que tienen múltiples fracturas en su organismo y son los que más tiempo llevan en recuperarse. Entre otras causas también tienen los traumas de tórax, los traumas abdominales, ¿sí? Pero lo que más vemos son los traumas de cráneo y los polifracturados. Doctor, también quería que nos comente un poquitito a qué creen que se debe este aumento de los accidentes. Mire, en comparación al año pasado, creo que la apertura así de la circulación de la gente en cuanto a la vida nocturna tal vez implica un aumento de los accidentes. Creemos que eso puede ser una de las causas, uno de los factores. ¿Esos pacientes en qué estado se encontraban, doctor? ¿En su gran mayoría estaban sobrios, en estado de ebriedad? Mire, en la mayoría de los pacientes que nos toca atender, siempre encontramos o percibimos en el examen físico lo que es el aliento etílico, por lo cual podemos suponer de que una de las causas además es el consumo de bebidas alcohólicas. Podemos suponer. Un número aproximado de los pacientes que se atendieron en estos 6 meses. Bien, aproximadamente el número total de los mismos, estamos hablando entre 6.000 y 7.000 pacientes que se atienden, ¿sí? De los cuales podemos decir que entre un 10 y un 15% son accidentados, de ese total que le acabo de mencionar, ¿no? Bien.